Los cambios climáticos representan un grave problema para las carreteras, ya que el agua que se filtra debajo del pavimento se expande y se contrae al ser sometido a ciclos de hielo y deshielo, ocasionando que se formen los baches. Cuando hay suficiente tiempo y dinero, estos problemas pueden detectarse y repararse en forma adecuada y permanente. Sin embargo, cuando estos presentan un peligro para el usuario, la reparación debe de realizarse de cualquier manera y cuanto antes. Este programa cubre la reparación provisional de baches, así como los procedimientos de precaución a tomar cuando se realizan estas obras. Como puede ver, este tipo de obras es realizada fundamentalmente para la seguridad del usuario. Por ello, aunque estemos interesados en la calidad del trabajo, lo más importante es rellenar los baches. Aunque usted considere que este tipo de trabajo sea una emergencia, nunca estamos tan apresurados como para olvidar los dispositivos necesarios para controlar el tráfico. Por esto, antes de salir a realizar los trabajos, asegúrese que lleva todo el equipo necesario para realizar el trabajo en una forma segura. También va a necesitar una pala, una escoba, un rastrillo y, por supuesto, el material de bacheo. La pala y la escoba no tienen nada de especial, pero sí el rastrillo y el material de bacheo. Primero el rastrillo. Este rastrillo es diferente de los rastrillos comunes, ya que este tiene los dientes más pequeños y espaciados. Esto es importante cuando se trabaja con la mezcla asfáltica, puesto que así se evita que el agregado se salga de la mezcla. Por lo tanto, esté seguro de usar el rastrillo apropiado. Ahora bien, hablemos del material de bacheo. Básicamente hay dos tipos de materiales: material granular y mezcla asfáltica. El material granular es simplemente piedra o grava. El mejor tiempo para usarlo es durante época de lluvia, puesto que la humedad no lo afecta. Aquí lo principal es que el material granular contenga agregados con dimensiones menores a 1 pulgada o 25 milímetros, ya que agregados de mayores dimensiones tienden a salirse cuando el tráfico pasa sobre el área reparada. En cuanto a la mezcla asfáltica, asegúrese que tenga el contenido de asfalto apropiado, ya que el contenido de asfalto que se usa para bacheos provisionales es mayor al que se usa en reparaciones permanentes. En reparaciones permanentes, lo usual es cubrir o imprimar el área afectada con asfalto líquido, el cual ayuda a desarrollar una mayor adherencia entre la mezcla y el pavimento. En cambio, en reparaciones provisionales, el asfalto líquido no es usado. Por esto es que la mezcla debe contener una cantidad extra de asfalto para fortalecer dicha adherencia. Si usted no incluye una cantidad adicional de asfalto a su mezcla, la adherencia será muy pobre y la reparación durará muy poco.
Repasando. Esté seguro de tener un rastrillo, una pala, una escoba, todo el equipo necesario para el control de tráfico y una mezcla asfáltica que tenga un alto contenido de asfalto o material granular menor a una pulgada o 25 milímetros. Ahora revisemos el procedimiento. Lo primero que hay que hacer es colocar en cada extremo de la zona de trabajo por lo menos dos señales de advertencia. Pero recuerde que esto es el mínimo y que, si las condiciones de tráfico lo justifican, utilice abanderados y señales adicionales. El objetivo principal de este trabajo es rellenar los baches. Pero si usa una mezcla asfáltica, hay dos cosas que deben ser consideradas porque afectan la duración de la reparación. Primero, la condición del bache. Usted debe usar una mezcla que contenga la suficiente cantidad de asfalto que permita desarrollar una buena adherencia entre su mezcla y el pavimento. Pero aparte de eso, si el bache está limpio y seco, la adherencia es mejorada enormemente. Por lo tanto, si es posible, limpie y seque el área antes de proseguir con el trabajo. Segundo, recuerde que mientras más compactado esté el material, la reparación será más duradera. Por lo tanto, pise el material cuando lo esté colocando. Luego, pase las ruedas del camión varias veces para conseguir una superficie pareja. Pero lo que más beneficia a los usuarios es que el relleno esté parejo. Por lo tanto, si el tiempo y el tráfico lo permiten, empareje el bacheo con el rastrillo antes de pasarle las ruedas del camión. Como puede ver, el bacheo provisional es una operación rápida. Por ello, tal vez usted tenga que mover las señales varias veces. No trate de ahorrar tiempo colocando las señales muy alejadas del área en reparación, ya que el conductor tiende a olvidarse de ellas. Esto sucede especialmente cuando la carretera tiene muchas curvas o colinas. Si el conductor no lo ve a usted inmediatamente después de leer la señal, es muy probable que el mensaje sea olvidado. Por ello, procure mantener las señales cerca de la zona de trabajo, aunque tenga que moverlas varias veces al día. En resumen, si usa material granular, todo lo que tiene que hacer es llenar el bache y pasar el camión sobre él. Pero si usa mezcla asfáltica, pise el material al colocarlo y luego pase el camión varias veces sobre el bache. Y si el tiempo y el tráfico lo permiten, limpie el bache, emparéjelo usando el rastrillo y compáctelo pasando el camión sobre el relleno. Finalmente, cuando usted termine esta obra, no se olvide de colocar señales de daño en la carretera, en ambos lados del área de trabajo, porque aunque usted haya hecho el mejor trabajo posible, algunos de los baches van a reaparecer, y el usuario necesita estar advertido de las condiciones de la carretera.